Konnichiwa, annyeonghaseyo, esto es Asian Girls. Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro video de reacción. Se me está cayendo aquí todo el pelo. Nada más encontré uno de mis pelillos. ¡Ah! Y tengo el pelo hecho un desastre. Entonces, esto. Entonces, y traten de ignorar mi pelo todo loco. Bueno, el día de hoy, que es domingo 8 de diciembre del 2019, ya casi se acaba el año, odio que el tiempo pase volando. Vamos a ver la colaboración entre Halsey y Suga. O sea, estamos hablando de la canción Suga's Interlude. Interlude. Y bueno, no lo he oído desde que salió porque quería grabar una reacción. Y el otro día vino mi mejor amiga y casi me la pone porque yo le dije un spoiler de algo que no quería saber. Y dijo, era justo, pero no pudo. Ja, ja, ja. Igual, o sea, no me importa escucharla así ya, pero no sería una reacción original si ya la hubiera escuchado, ¿no creen? También pienso lo mismo. Vamos a tomar agua. Y vamos a empezar. Entonces, esto es la colaboración de Halsey y Suga con Suga's Interlude. Quiero ponerla subtitulada en español, más por las partes. ¿Subtitulada en español o en inglés? Lo que encuentre primero. Porque quiero ver las partes de Jungi. Porque sí entiendo las partes de Halsey, pero no entiendo a Jungi. No entiendo el coreano. Les he dicho que para mí el coreano está muy difícil. Sí, para mí me cuesta mucho el coreano. I am going to cry. Entonces ya, encontramos una subtitulada al español. Veamos. Suga's Interlude. Halsey and Suga. Para el tiempo. Interesante. ¡Otra vez esa frase! No sé qué pasó. Mi máquina se volvió loca. Espero que no haya faltado mucho. Mi máquina se acaba de salir de... No sé, algo botó la página, pero no sé dónde se quedó. Aquí, a ver. Se va a repetir esta parte. Ok, como pudieron ver, se sentó, pero... ¡Auch! Esta es letra, la parte de Suga. Se siente mucho para mí en este momento. A ver, vamos a resaltar algunas cosas que hay aquí. A ver. Dice... Hey, mis pensamientos vagan en medio de mi ingenuidad. Solo el odio hacia mí mismo y el ego.
llega a quedarse en mi corazón. Crecí lleno de sueños y he logrado todos ellos, pero al mismo tiempo vivo pensando que debería apreciarlos más. Son dudas que pasan en la cabeza de todos. Logré esto, hice el otro. ¿Y estoy haciendo bien? ¿No estoy cometiendo el peor error que pueda haber cometido en mi vida? ¿De verdad estoy aprovechando y disfrutando lo que tengo? Y como dice, ¿estás luchando entre ese pensamiento entre tenerlo todo, seguir tus sueños o renunciar a ello? ¿Dejar todo atrás y seguir la vida como dicta, tal vez? En mi corazón vive en el odio y la arrogancia me siento por mí mismo. Te odias y te amas al mismo tiempo, es todo lo que pensamos. Y esta frase, el amanecer es más oscuro antes de que salga el sol, es una frase que ha salido muchísimas veces dentro de las canciones de Bangtan. Sale en el short film de Jungkook, sale en la canción de Tomorrow, si mal recuerdo, y sale en otra canción. Es como que una frase, yo creo que es una frase que es de Suga, por lo que ahora veo, que el amanecer es más oscuro antes de que salga el sol, o sea, ese punto ahí preciso entre el alba y todo. Entonces, creo que eso es muy específico. Es una canción que a mí ahorita me pega mucho. Das todo, no das nada, quieres luchar, quieres vivir, ¿qué? Separar el tiempo entre tenerlo todo y no tenerlo nada. Si ya no lo amo, no amas la vida, quieres seguir. Y realmente ese momento en el que empiezas a pensar, esta vida es la que me debió haber tocado. Hice todo y este es el resultado, pero ¿de verdad esto es lo que debió haber pasado? ¿O pudo haber algo diferente? Yo creo que tanto bueno y malo. La manera en que vives y las cosas que amas podrían cambiar. Eso es cierto. Aún somos jóvenes para perder el tiempo, así que hagámoslo. Lánzate a luchar, quieras lo que quieras, sin importar lo difícil que parezca, tú lucha por ello. No sé qué decir de esta canción porque, sinceramente, ahorita soy una persona muy indecisa, déjenme decirles. Soy una persona que se ahoga en su propio vaso de agua muy fácilmente. Y no he estado feliz con mi vida últimamente. No me gusta nada de lo que pasa en ella. Y a veces, sinceramente, pienso que se va a quedar así. Que haga lo que haga, ¿no? Y ya no me da ganas de hacer más cosas, ya no me da ganas de ir más allá. Porque las veces que he intentado hacer algo, hace tiempo, las cosas siguen igual. Pero tal vez, como dices, somos muy jóvenes todavía para darnos... Tal vez tenga razón, somos muy jóvenes para darnos por vencidos. OMG. Tania, tengo que empezar a vivir más.